Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, me alegro. Y hoy es un día importante, ya ustedes vieron el video anterior, el cual les voy a dejar por aquí, a Luis Meneses, presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana, hablando sobre cómo más o menos los alcances técnicos de lo que va a ser o lo que es el proceso de regularización de los venezolanos. Y hoy hemos traído aquí al canal a Ana María Rodríguez. Ella es la presidenta de la diáspora venezolana que también está trabajando y ha trabajado mucho para poder conseguir esta resolución, ¿no? Mucha gente piensa que es un decreto, es una resolución, pero de todas maneras vamos a dejar que Ana María se presente y que nos diga más o menos de qué se trata todo esto y las preguntas que todos ustedes tienen. Adelante, Ana María. Gracias por la invitación. Efectivamente, el gobierno de la República Dominicana a través de Interior y Policía nos comunicó de la aprobación de una resolución para nosotros los venezolanos en categoría de no residente, bajo dos modalidades, una visa de estudiante y la otra un carnet de trabajador temporero, ¿ok? Esto nos va a permitir, por ejemplo, a nuestros chicos seguir, seguir continuando con sus estudios, y en el caso de nosotros, la gran mayoría de los venezolanos que estamos en un estatus migratorio irregular, pasar a un estatus migratorio regular con la obtención del carnet de trabajador temporero, ¿ok? Te va a permitir abrir una cuenta bancaria siempre y cuando tengas tu pasaporte vigente. Te va a permitir gozar de los beneficios de ley aquellos que tienen un trabajo estable. Te va a permitir incluso, y es algo sumamente importante, de tener un libre tránsito. Okay. De tener un libre tránsito donde tú vas a bajar ya el nivel de estrés que vivías cuando estabas caminando y veías la camiona, como decimos nosotros las personas, y viene la camiona, ya ese nivel de estrés baja. Mi invitación es que no perdamos esta oportunidad. Ahora, Ana María, tengo entendido que hay dos, dentro de la ley de inmigración, hay dos modalidades, ilegales e irregulares. Los venezolanos no estamos ilegales porque nosotros entramos por un puerto, por un aeropuerto, con nuestro pasaporte y estamos registrados en la oficina de inmigración. Esto es un proceso de regularización. ¿Cuáles son, por ejemplo, se habla taxativamente en el decreto, en la resolución, de que con pasaporte vencido vas a poder tener derecho a tener el carnet de regularización? Sí, gracias a Dios. Por lo menos nos está... Eso es una flexibilidad que hizo el gobierno de aceptarnos los pasaportes vencidos. Ok. La otra es, que es muchas preguntas, ¿cuánto va a ser? Ya se sabe el monto, va a ser, por ejemplo, una persona que tiene 4 años, porque ¿qué es lo que van a hacer primero? ¿Cuál es el proceso? El primer paso es volver a tener un estatus migratorio regular, en este caso bajo lo que es el visado de acceder a la República Dominicana. Cuando nosotros llegamos aquí, al primer mes que teníamos aquí, nosotros estábamos regulares porque teníamos un visado de turista. Okay. ¿Qué sucede? Que en ese periodo de un mes, tú tienes que, solicitar la prórroga por 60 días para entrar de nuevo en un estatus migratorio regular como turista. ¿Qué vamos a hacer en este momento? La solicitud de la extensión de la prórroga. Es el primer paso. O sea que si tú tienes 4 años o tienes 6 meses, todos vamos a pagar lo mismo. Todos vamos a pagar lo mismo. Aquí no importa el tiempo que tú tengas. Tomando en cuenta que los que califican para este carnet de trabajador temporero y la visa de estudiante tiene que ser desde 2014 a marzo del 2020. O sea que el que entró en abril del 2020 no entra en esta. No entra en esta. Los que llegaron de julio del año pasado en adelante no entran. Tampoco. Ok. De marzo de 2020 a... del 2014, de enero del 2014 a marzo del 2020. Otra cosa, el director de migración, ¿has hablado con él? ¿Cómo fue el proceso para conseguir este permiso? Mira, realmente yo sí he tenido una entrevista directamente con el director, bajo otras condiciones, ok, donde presentamos algunas realidades de situación de los venezolanos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el trabajo se ha hecho directamente con la Organización Internacional para las Migraciones, que es la que ha hecho lobbying con el gobierno. En este caso, se eligió a una persona que participara, que en este caso fue el señor Luis Meneses, que estuvo, en reunión con el Consejo Nacional de Migración. Me dijeron que el presidente Abinader desde que tomó el poder se abocó y él mismo fue el que le pidió a la oficina de migración que vamos a resolver el caso de los venezolanos lo más antes posible. Eso es cierto. Desde el principio, no hace falta ni que lo diga yo, ustedes lo vieron en noticia, en una entrevista con el Diario Libre. Con el Diario Libre, donde él manifestó su interés por tomar en cuenta la situación de nosotros.
Y de verdad, usted es una de las de lo que yo quiero aprovechar este momento para agradecerle al presidente Luis Abinader, porque en 5 años, ya voy para 5 años que estoy aquí en República Dominicana, no nos habían tomado cuenta. Ahora, Ana María, la pregunta es, por ejemplo, ¿se sabe el monto que se va a pagar más o menos? El monto es, sí se habla, lo ha dicho el señor Castelbondo de la OIN, lo ha manifestado, que va a ser un monto flexible. Okay, un monto accesible al mismo tiempo. Okay. Lo que se escuchó, que la mayoría escuchó en una entrevista que se le hizo al director general de Migración, él habló un poco de lo que sería el pago de, diríamos, de esa extensión de la prórroga. Okay. Sin embargo, todavía no se ha dicho cuál es el monto exacto de todo, diríamos, los trámites para obtener ese visado o ese carnet de trabajador temporero. Hay que esperar, ya falta poco. La resolución la aprobaron el día 19, hablaron de 10 días hábiles, lo que falta es poco para recibir exactamente los requisitos completos para ese proceso. Mucha gente está nerviosa y la gente está ansiosa, mira, sí. Y han salido matraqueros. ¿Cuál es la recomendación, mire, que tú como presidente de la diáspora le das a los venezolanos? Mi recomendación es la calma. Por favor, no desesperas y esperar que los organismos competentes anuncien los requisitos. No es necesario que estén buscando a ningún gestor para pagar absolutamente nada. Sé que están remodelando, no sé si ya lo hicieron, el link para acceder a la Dirección General de Migración para este proceso. Se comenta, ya se anunció de que va a ser un proceso sumamente sencillo, que no necesitas que busques a nadie para hacerlo, tú mismo lo puedes hacer. Me dijo Luis que inclusive puedes hasta escanear los documentos y mandarlos por escáner, sí. Y que solamente se te pedirá la presencia física cuando te van a expender el carnet. Exactamente. Entonces, mire, con una buena inducción, esperen que el organismo competente anuncie los requisitos. Tenemos, de parte de nosotros, por la diáspora venezolana, vamos a orientar a toda la gente que se nos ha acercado de cómo llevar a cabo el proceso. Igual, las 7 ventanillas que vamos a trabajar. ¿Dónde van a estar las 7 ventanillas? Todavía se está determinando los lugares completos. Eso lo va a anunciar el señor Castelbondo. Me dijeron que van a ser gratis y que van a haber escáneres, sí, computadoras para, sí, que la gente pueda. Y que eventualmente. Ajá, pero otra cosa, por ejemplo, nosotros somos mi esposa, yo, mis hijas y mis dos hijas que nacieron aquí en la República Dominicana. ¿Cómo es el proceso? ¿Se puede hacer por familia? ¿Cómo es? A ver, cuéntanos, por favor. La resolución te lo dice claramente. El proceso es individual. O sea que un bebé de, ponte tú, de un año, él tiene que llevar sus cosas él mismito. Bueno, lo hace el papá, claro, por supuesto, pero, obviamente. Claro. Pero, por ejemplo, mira... pero las hijas mías son muy pilas, ellas pueden decir, mira, aquí están mis papeles. Por ejemplo, no entra en la categoría de la reunificación. Okay. No. Entonces, el proceso de normalización migratoria, vamos a llamarlo normalización migratoria, porque entra dentro de la categoría de no residente. El proceso de normalización migratoria lo tenemos que hacer de manera individual. Si estoy yo, mira, en el caso tuyo, tu esposa, por ella misma, tú individualmente, y por supuesto ustedes se lo harían a sus hijos. Ok, otra cosa, pero la gente está diciendo... el pago es individual también, o sea, no vayan a pensar que el pago entra dentro de un combo familiar. La gente está diciendo que voy a necesitar un contrato de trabajo, que voy a tener que hablar... No, esperen los requisitos que van a publicar dentro de poquito, nada de contrato de trabajo, vamos a esperar, porque tampoco es que nos van a poner a correr. Y ahora tú no vas a esperar, y este es el momento para que te suscribas a mi canal y le dejes la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Contenido de calidad. Sígueme en mis redes sociales, que te lo voy a poner aquí para que mamá en estéreo se vuelva loca. O aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Bueno, sígueme en las redes sociales, y también abajo te voy a dejar las redes sociales de Ana María para que le preguntes cualquier cosa. También te voy a pedir, por favor, que dejes tus preguntas y tus comentarios abajo, porque Ana María y Luis, aquí está el video de Luis, te lo voy a dejar aquí, que salió en el video anterior. Todas las preguntas las vamos a responder, todas, absolutamente sí, todas. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Ah! Seguimos entonces. Ay, qué tonto. Ahora, Ana María, desde el punto de vista del gobierno, era lógico que esto lo tenía. Digamos que el gobierno sabe a ciencia incierta cuántas personas hay, pero yo creo que ellos lo que quieren es como censar al venezolano, saber dónde están viviendo.
porque a lo mejor uno entró, iba a quedarse en la Jacobo y el otro se fue para Santiago, uno entró por, vino a Santo Domingo y se fue para Mao, otro entró por Santiago. O sea, yo creo que esto es algo que necesitaba hacer el gobierno y que a nosotros nos beneficia de todo punto de vista, ¿verdad? Claro que sí, y dejar el miedo. O sea, la gente tiene miedo, mira, nos van a aceptar y nos van a mandar a nuestro país. No, más bien están facilitando el proceso para que nosotros estemos de manera regular aquí dentro del país. Ahora, taxativamente, que eso hay que decirlo, está escrito. O sea, con pasaporte vencido, después, ok. Está escrito, eso está escrito. Una vez que, porque eso es otra de las cosas. Bueno, pero nunca voy a poder ser residente ni nada. Vamos, como dice Luis, ¿no? Primero gateamos, después caminamos y después corremos. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Mi invitación es que aprovechemos esta oportunidad. Ahora, con mi carnet. Yo, ese carnet va a tener una foto, va a ser... Vamos, aunque no es una cédula, vamos a hablar, es como una cédula de identidad, pero para nosotros. La persona que dice, bueno, pero yo, la persona va a poder conseguir trabajo en un sitio, dar, mira, dame su cédula. Sí, puede presentar su carnet de trabajador. Puedo ir para Claro y sacar una línea. También. Puedo comprarme una televisión. También. Ir para un comercial y pedir fiado. Deberías. Ajá, ¿viste? Puedes ir para un comercial y pedir fiado. Ahora, yo sí quiero que tengan claro algo, porque tampoco vamos a hacer. Tenemos estos beneficios, pero también tenemos que saber que en cuanto tú tengas la posibilidad de actualizar tu documento de Venezuela, tu pasaporte debe estar vigente para algunos procesos que se hagan en el banco. Eso es lo que tenemos que tener. Claro. Eso pasa con cualquier persona de aquí, sea de otra nacionalidad o no. O sea, tenemos que tener pasaporte vigente para cualquier trámite que hagamos en el banco. Exacto. Eso es muy importante. Pero ahora, otra cosa. Esto me va a permitir, por ejemplo, ya me regularicé, ya yo tengo mi chamba, tengo mi trabajo. Ah, otra cosa que la gente está diciendo. No, pero es que yo soy trabajador independiente, yo trabajo freelance. Me dijeron, tú que estás también ahí, a esas personas también se les va... Yo lo que quiero decir a estas personas que están trabajando dentro de la economía informal, que esperen estos días, porque yo no me voy a adelantar a dar una información, pero que esperen, yo no... O sea, sí va a haber solución para todos los que estamos trabajando, porque yo, por ejemplo, Alejandro y yo somos emprendedores, tenemos un negocio en el Merca, Santo Domingo. Yo trabajo, tenemos otros emprendimientos y no es economía informal porque pagamos... Es distinto. Ajá. Pero esas personas que están autoempleadas, por ejemplo, un taxista, que eso no es economía informal, él tiene que pagar impuestos, está en una línea, etc. Es distinto. Ajá. Esas personas que trabajan por cuenta propia, me dijeron que también van a estar... Va a haber una alternativa. Yo pienso que hay que esperar. Claro, pero la cosa es... Hay buenas noticias, o sea, no hay que desesperarse ni estar... No, ni salir corriendo a conseguir obligatoriamente una oferta laboral ni nada por el estilo. Vamos a esperarlo y no adelantarse. Y ojo, déjense de caer en manos de oportunistas y como dicen aquí en República Dominicana, buscones. Esa es la palabra que utilizan aquí, de buscones. Déjense caer en manos de oportunistas y buscones y esperen el momento oportuno en que los organismos competentes anuncien los requisitos. ¿Cuánto es el plazo? Por ejemplo, salieron los documentos. ¿Cuánto tengo yo de plazo para conseguir el dinero, pagar en la taquilla? El primer paso, acuérdate que es la extensión de la prórroga. Exacto. Según lo que leí, es un plazo de 30 días, si no me equivoco. Dice que son 60 días. En el proceso. Pero ya después el plazo para lo que es el proceso de optar a la normalización migratoria es otro. O sea que no hay que desesperarse tampoco. Ok, y la otra es, por ejemplo, ya tengo mi carnet, ya abrí una cuenta en el banco, ya le metí un fiado al comercial, ya saqué mi televisión full time, ya me compré mi teléfono fiado. Ahora vamos con la cosa, me saqué mi tarjeta de crédito, que es un peligro, no lo hagan porque es 60% de interés anual, es el dinero más caro que hay en este país. No saquen tarjeta de crédito, por favor, no lo hagan. Después vamos a hacer un video sobre finanzas personales con Danielito Viaja y Radamés, pero no lo hagan. Esa locura no lo hagan, 60% al año, pero... Ajá. Y ahora la cosa es, lo que mucha gente pregunta, ¿puedo salir del país y regresar sin ningún problema? Sin ningún problema, puedes salir y regresar. Recuerda que para poder salir y regresar tienes que tener tu pasaporte vigente. Pero con el carnet, tú perfectamente, el carnet de trabajador temporario, pues tú puedes salir y entrar sin ningún problema. Ok, tengo mi pasaporte vencido. Durante el interín del año, a los 6 meses, me renové el pasaporte. ¿Y quieres salir? Pero mi permiso temporero me lo dieron bajo el otro pasaporte
que ya está vencido. Como yo tengo ahora mi nuevo pasaporte, ajá, a los 8 meses, ¿yo tengo que volver a ir o el permiso vale un año? Muestra los dos pasaportes. Okay. Te muestra los dos pasaportes sin problema. Y eso ha pasado en otros momentos con cuando tienes residencia. Y la residencia te la colocaron en un pasaporte que venció. Tú muestras tu residencia del otro pasaporte y tu pasaporte actual. Y... Ok, o sea, ajá, y otra cosa. Y si, ponte tú que yo pase... Dice la resolución que no puedo optar a la residencia. No se puede optar a una residencia con esa. Con esta que nos aprobaron el 19 de este mes, no. Pero después, sin embargo, tú puedes renunciar a esta y si tienes la posibilidad de optar a la residencia bajo la ley nacional, la ley de migración, que te dice, o sea, si te vas a tener que ir a Venezuela porque te dice que tienes que ir a tu país de origen para regularizar. Pero ya esto te permite que tú te regularices. Y después, ya que pagaste todo, estás legal y todo, puedes ir tranquilamente a Venezuela. Y hacer tu proceso. Hacer tu proceso. Con seguridad, que esa es una de las cosas que nos daba a nosotros, inseguridad de ir y no saber si te lo aprobaban o no te lo aprobaban. Ya tú vas con una seguridad y perfectamente, no hay ningún problema. Y como tienes tu permiso de trabajo, puedes seguir trabajando, dejar tus papeles allá, regresarte. Y cuando te van a expender la visa, tú regresas y te dan la visa. Sería así, ¿no? Debería ser así. Tengo entendido que... porque mucha gente no lo entiende y tú que estás más metida en eso, tengo entendido que dentro del marco jurídico que hay en la República Dominicana, esta fue como la única ventana que podía haber, porque si no, si se querían conseguir muchísimas de las cosas que esperábamos, se había inclusive que cambiar la constitución. Es decir, que se vio que hubo una voluntad política seria de parte del gobierno. Por ejemplo, vemos una voluntad política de parte del gobierno. Hay alternativas, por supuesto que tendrían que cambiar. Si hubiesen aceptado la ley que todavía está vigente, okay, para regularizarnos, habría que cambiar lo que es el ir a Venezuela para podernos regularizar desde aquí, que eso está en la ley. Sí, pero después hubiera sido un problema, que por qué con los venezolanos y no con otras nacionalidades. Sin embargo, mi invitación es a no quedarnos en un estatus migratorio irregular. Que busquemos alternativas para estar. Okay, una persona, oye, la persona, esa es otra pregunta. Una persona llegó en el 2014, un hombre así hermoso como yo, pero llegó sin una mujer tan bella como la mía, llegó solo. Y se casó con una de esas, con una dominicana de esas buenas mozas que hay en este país, o una mujer se casó con un dominicano de esos hermosos que hay en este país. Ajá. ¿Cómo queda esa persona? Yo pienso, o sea, en estos días escuchando al jefe de misión de la ONU, que mientras no tenga otro proceso, porque de repente no tiene ni siquiera el dinero para regularizarse ir a Venezuela y volver, porque ella pudiera hacerlo, ¿ok? Exacto. Pero a lo mejor no lo tiene en este momento, que aproveche este momento y ya después renuncia a este y hace el que necesita para... ¿Se puede renunciar en cualquier momento a este proceso para abocarse al otro? Sí, se puede renunciar. Ok. Ajá, y los hijos que nacieron aquí y son, por ejemplo, hay mis hijas nacieron aquí, están registradas con partida de nacimiento venezolana. ¿Cómo quedan ellas también? ¿Cómo quedarían ellas? Sus hijas que nacieron, no, ellas deberían hacer su proceso como venezolana. Acuérdate que hay una ley, okay, donde extranjeros. De los hijos extranjeros que nacen aquí en República Dominicana son de su país de origen, de donde son sus padres. Ahora bien, si te casas con un dominicano, ahí se obtiene la nacionalidad dominicana, ¿okay? Pero en el caso de nosotros los extranjeros que no somos de aquí, o cualquier extranjero que no es de aquí, que su hijo nazca aquí, el hijo no es de aquí. Entonces hay que buscar los trámites para que tu hijo esté presentado en Venezuela y obtenga el proceso por aquí. Como se está haciendo individual. Pedido postillamiento o porque la resolución que tú la tienes, ajá, creo que dice que se van a obviar algunas cosas. ¿Qué información tienes? Por eso tiene? Es que yo no quiero adelantarme a decir, okay, nada de eso, porque sería especular. Vamos a esperar estos poquitos días para ello. En este momento hay unos requisitos que hay y mucha gente está confundida. Los requisitos que hay ahorita para pedir visa son los que siempre ha habido. La pestaña especial de venezolano, de la que habla la relación, no está abierta todavía. Todavía está en proceso, lo están actualizando. Lo que pasa es que la gente se emociona. Ya existía esta opción de trabajador temporero. De hecho, pero dentro de la otra. Pero eso fue una ley que se aprobó hace mucho tiempo.
para la población migrante haitiana. Hace mucho tiempo se aprobó esa ley. Entonces, incluso hay personas que optaron también a esa ley. Sin embargo, hay que esperar, porque ellos están haciendo cambios. Claro, entonces, es un link especial. Va a ser un link especial. Y tú lo vas a decir en tus redes sociales, las cuales voy a dejar aquí abajo en este momento. Ella va a anunciarla por medio de la diáspora, y nosotros también a través de nuestras redes sociales, porque nos vamos a poner de acuerdo con Ana María, cuando el link de la página de migración, porque todo, tengo entendido que todo se va a poder hacer online. Hola, casi todo, sí, ¿no? Todo se va a poder hacer online. Ajá. Perfecto. Por ejemplo, de los yo que tuve las gemelas aquí, yo logré sacarle la partida de nacimiento venezolana a las gemelas. ¿Ese proceso se puede hacer desde aquí todavía a las mujeres que han tenido hijos? ¿Qué le recomiendas tú partida a de las... nacimiento en el consulado venezolano? Yo va a depender del proceso con la embajada, ¿okay? que den la flexibilidad de poder adquirir esos documentos que necesitas para obtener la nacionalidad venezolana. Eso va a depender del proceso con la embajada, ¿okay? Ajá, pero los niños que nacen en República Dominicana le dan un papel. Sí. Y tú tienes que ir a la jefatura, donde te van a dar una acta de nacimiento inextensa para extranjeros. Exactamente. Mi pregunta es, a esos niños, para ellos estar regularizados, porque ellos no pueden pagar impuestos de salida porque nunca han salido. Pero tienen que tener su partida de nacimiento. Ajá, pero esa partida de nacimiento inextensa que da aquí la República Dominicana como extranjero, sirve, me imagino que sirve para el proceso de regularización. Vamos a esperar. O sea, yo no les puedo decir si sirve o no sirve. Pero es un acta de nacimiento, es un acta válida. Es un acta de nacimiento, pero vamos a esperar a ver qué dicen y los requisitos que van a... ¿Ustedes van a estar en dónde? ¿Ustedes van a tener... va a haber ayuda para los venezolanos? Vamos a tener medios para informar a la gente, ¿ok? Ok. Bien sea a través de nuestras redes, vía llamada telefónica, ya tenemos alrededor de... ¿Cuáles son las redes? Dila. @diasporaver. A diáspora, arroba... @diasporaver. Diasporaver. Ver. Termina en RD. Ver. @diasporaver. Aquí mira. @diasporaver. Ajá. Y el correo de nosotros es diasporavenezolanard@gmail.com. diasporavenezolanard@gmail.com. Está aquí en la pantalla y también abajo en la descripción. Así que no te preocupes, que no hay problema. Muchas gracias, Ana María. De verdad, verdad que yo creo que con esto muchos venezolanos van a estar tranquilos, porque hay mucha angustia, hay mucha ansiedad. Y yo creo que de la prisa solamente queda el cansancio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje como presidenta de la diáspora para todos aquellos que por Facebook, que se meten en Facebook? Entonces, yo te hago venezolano, si te casas conmigo y empiezan... No escuchen, mire, el primer mensaje que les voy a dar a mi comunidad venezolana, que la quiero con el alma, es primero, léete la resolución de arriba abajo. Si tienes alguna duda, acércate a preguntar está la plataforma de Globalízate Radio, que te están dando una buena, excelente orientación. Estamos nosotros como Diáspora, que también estamos dando una excelente información. Está el compañero aquí que también se va a meter en eso de ir apoyando y orientando adecuadamente. Claro. Que no te pongas a estar buscando información para todos lados. Y que esperes que publiquen los requisitos. No inventes. En este momento no inventes, no pagues a nadie nada, espera que publiquen los requisitos. Si dicen que el proceso está elaborado para que tú mismo lo hagas, este proceso va a ser sumamente sencillo. Entonces no te pongas a estar adelantándote a los acontecimientos. Después que publiquen los requisitos, es que tú vas a tomar una decisión. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Indiscutiblemente, de estar irregular, yo les invito a que se apunten a este proceso para que no queden en un estatus migratorio de vulnerabilidad, que ya la hemos vivido. Es mi invitación. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias, Ana María. Lo único que te voy a decir es que si te gustó el video y te gusta este contenido, pues suscríbete a mi canal aquí abajo y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Esta entrevista va a estar completa en la plataforma de patreon.com, ¿ok? Cosas que también vamos a conversar, y que si tú quieres más adelante, pues hay cosas, los entretelones de la entrevista que vamos a tener en patreon.com/elvillamil024, donde tenemos contenido exclusivo. Y también te voy a pedir que, además de darle la campanita, si quieres gozar también de stickers, tenemos merchandising nuevo en el canal, tenemos tazones, tenemos polocher nueva, tenemos franelas. Entra y únete al Villamil024 para que disfrutes de buen contenido de béisbol y estilo de vida. Yo, como siempre, me despido diciéndote que aquí están las redes sociales, que le des un buen like, por favor, dale un buen like y comparte el video en las redes sociales.
ayuda a otros venezolanos, inclusive venezolanos que están en el exterior, para ver si también pueden ayudar a sus compatriotas venezolanos que están aquí. Es muy importante que compartas el video. La única manera de que podemos llegar a mucha gente es compartiendo el video. Y también entra en mi grupo de Telegram, el Villamil 024. Ahí lo buscas, el Villamil 024, y ahí pegamos información todos los días. Y yo, con Ana María aquí, nuestra jefe, despídase usted, pues. Actitud positiva, seguridad en ti mismo, y no escuches a nadie, sino que te escuches a ti mismo y sepas hacer lo que tienes que hacer y hacerlo bien. Y yo, como siempre, me despido. Hasta un próximo video. Listo. Se acabó el juego. ¡Chao!